Un abrazo a los amigos y amigas que nos ven en Buaco. Este reportaje trata de Buaco y de Santa Lucía. Nos acompañó el compositor Carlos Valle Vallecillo. Y enviamos un gran abrazo a los buaqueños, a los que están en Buaco arriba y Buaco abajo, la tierra del cacique Yarrince. A continuación, este reportaje especial. Queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras, aquí estamos en Buaco, la ciudad de dos pisos, así le dicen por su topografía. He venido y nos ha saludado una pequeña brisa. Ya pasó la brisa, ya está todo tranquilo. Voy a visitar dentro de un momento a la casa del doctor Armando Inzer Barquero. Más tarde vamos a ir a Santa Lucía. Por el momento estoy aquí con Carlos Valle Vallecillo, quien ha venido acompañándome porque va a cantar unas canciones. Además, él es lucillano. Aquí vamos a contemplar un poco esta escultura que es del cacique Yarrince. ¿Sabíamos algo del cacique Yarrince? Bueno, el cacique Yarrince, un cacique que muy poco se sabe de él, ¿verdad? Pero fue un gran hombre, fue un hombre que siempre mantuvo esa hidalguía, por decir así, ¿verdad? Que fue uno de los caciques que se rebeló ante los españoles en aquellos tiempos y hizo de que Buaco fuera una tierra de hombre fuerte. Aquí no, notamos que esta escultura fue restaurada en el 2012. Realmente el cacique Yarrince es un símbolo cultural de Buaco. Para llegar a Buaco hay que consumir 88 kilómetros desde la capital Managua. Estamos en un tiempo de época fría. Visitamos al doctor Armando Inzer Barquero. En su casa funciona un museo desde hace más de 50 años. Cada objeto recogido es parte de Buaco, aunque hay otros elementos de otros lugares, incluyendo del extranjero. ¿Cuál fue la primera pieza que recogió para comenzar a hacer este museo? Una prima mía, doña Lolita Inzer de Pastora, viajó mucho en sus tiempos. Y entonces de esos viajes ella traía cosas, abanicos, banderas, etcétera, etcétera. Y un día me la dio y yo dije, esto no se puede perder, vamos a empezar a coleccionarla para hacer un museo. De tal manera, imagínense, ¿cómo se llama? Abanicos de hueso, cosas curiosísimas. Lo que se pone aquella bailarina de los mares del sur y para hacer sus bailes y sus cosas. Entonces, por ahí empezamos. Pero la idea original empezó para la guerra de Olama y los Molejones, para el desembarco de Olama, cuando los aviones del gobierno andaban regando papeletas pidiéndole a los que habían venido que se entregaran. Pero yo dije, voy a conseguir una, pero todo se regó pues, en la zona montañosa y no pude conseguirlo. Ahora estamos en el jardín de la familia Inzer. Aquí, en medio de la casa, alrededor de los corredores, hay un jardín. Un jardín que veo que tiene una orquídea. Evoco a su esposa cuando vengo aquí, a doña Carmen Inzer, a quien nos recibía con una atención especial. ¿Cuántos años que se nos fue, doña Carmen? Hace 4 años y medio ya. 4 años y medio. 4 años y medio, sí. Pero ahí está. Procurando mantener, digamos, el espíritu de ella, el ánimo de ella, la alegría de vivir, manejando las cosas que ella dejó para que estén tal cual. Hemos dedicado una pieza ahí enterita a ella, ¿para qué? He visto también que el legado de ella no se ha perdido, que es lo bailante. Eso me tiene sumamente alegre, sobre todo en este año, que los bailantes volvieron a lucir como en las épocas anteriores, porque nuestros amigos, los cofrades buaqueños que viven en Managua, nos metieron el hombro. Entonces los bailantes tuvieron ropa nueva, zapatos nuevos, ropa interior, y el día que se fueron a su casa, ya después de la fiesta, se les dio a uno
una gran bolsa llena de provisiones que lo llevaban. Ellos se van felices porque tienen, digamos, harina, avena, azúcar, frijoles, sardinas, sopas Maggi, maruchan, todo eso. Ellos van felices. Y he notado que ellos son del campo. ¿No hay ninguno de la ciudad? No hay ninguno de la ciudad. Es una tradición muy, muy del campo y heredada de padres, de abuelos a padres, de padres a hijos. Y así seguimos. Siempre hay gente que está ocupando el lugar que dejó el anterior, que es, lo deja por haber fallecido. Lo que lamento yo es que la música se perdió. Es una lástima. Y hace un año murió Piquín Sánchez, Pedro Joaquín Sánchez Barquero, que era el que se acordaba de la música que tocaba el pito. Y él sabía tocarlo. Y yo les decía a los muchachos de los colegios, porque para su monografía con frecuencia hablan de los bailantes, vayan donde el hombre y van a ver los pitos. Y hasta yo compré pitos para dárselos y que fueran donde él, pero los muchachos ahora no tienen mucho interés. Bueno, doctor, voy a seguir porque voy para Santa Lucía. Bueno, buen viaje. Siempre estamos pendientes de esos programas que son educativos, interesantísimos, y es como tener a Nicaragua en la palma de la mano. Ahora estamos en el Parque José Niurioski. Aquí la ciudadanía se reúne. Es un centro de cultura. Enfrente está su iglesia dedicada a Santiago. Venimos aquí para no agarrar vicio, no caer en drogas y también nos sirve de mucha ayuda ya de que, por ejemplo, para hacer trabajo, ya venimos aquí, ya tenemos internet gratis. ¿Y qué hace? ¿Cómo se divierte la juventud? Hay muchas formas, podemos en la noche venir a pasear, salir a comer, a bailar. ¿Cómo es la huaqueña? Bueno, somos alegres, los invitamos que vengan a pasear aquí a Huaco, a conocer un poco. Y sobre todo bonita. Antes de dirigirnos a Santa Lucía, pasamos por el faro de la ciudad. Desde aquí, la vista es impresionante. Y vamos para Santa Lucía. El sol de la tarde nos está recibiendo. En el camino vimos a varios jinetes que también se dirigen al pueblo. Santa Lucía es un municipio colorido, pintoresco, con su gente trabajadora. Hoy gozan de un parque nuevo. Y Carlos Valle Vallecillo ha regresado a Santa Lucía. Este pueblito lo vio crecer, lo vio desarrollarse. Es su pueblo adoptivo. Carlos Valle Vallecillo, ¿qué significa regresar a Santa Lucía? Bueno, en primer lugar, Wilmore, significa volver a mi terruño, ya que aquí a Santa Lucía yo vine de Ciuna, nací en Ciuna el 4 de noviembre de 1953, vine de 6 años a Santa Lucía, primero estudié en la comarca Los Rivas, posteriormente me vine aquí al pueblo, donde gracias a Dios me encontré una viejita que me dio cabida en su corazón, me crió doña Juana Agustina Sosa y don Damaso Tinoco y todo este pueblo lindo que me vio crecer desde la edad de 6 años hasta los 22 años que yo salí de este pueblo. ¿Qué le has traído a Santa Lucía? Bueno, a Santa Lucía nosotros le hemos dado música, le hemos dado cuerdeos de guitarra, le hemos dado canciones lindas. Entre ellas esta canción bonita que titulamos Bella Santa Lucía. Con el fresco aroma de tus campos verdes y el traje que viste, tus enequenales
verdes pastizales sonríen de amor. Tus ríos son serenatas que despiertan la mañana, con tus fuertes manantiales bañan la luna y el sol. Por eso te canto, mi Santa Lucía, con gran regocijo mi pueblo querido te brindo mi amor. Por eso te canto, mi Santa Lucía, con gran regocijo mi pueblo querido te brindo mi amor. Luces altiva y fachenda, con tu bello campanario, que Dios construyó de piedra, para adornarte mejor. Santa Lucía eres bella, son las mujeres muy lindas, pues son las más primorosas, olorosas a mí. Por eso te canto, mi Santa Lucía, con gran regocijo mi pueblo querido te brindo mi amor. Por eso te canto, mi Santa Lucía, con gran regocijo mi pueblo querido te brindo mi amor. Tardes tranquilas y bellas, las que pasan los vaqueros, acostados en su rancho, viendo el ganado pasar, y el mozo sonriendo alegre, baja desde el cebollín, con su alforja bien repleta, llena de dulce maíz. Por eso te canto, mi Santa Lucía, con gran regocijo mi pueblo querido te brindo mi amor. Por eso te canto, mi Santa Lucía, con gran regocijo mi pueblo querido te brindo mi amor. Tuve la dicha de visitar a la familia Escobar, mis amigos desde hace más de 30 años. Tenía un buen tiempo de no visitarlos. Me alegré cuando en el patio miré a la mascota que yo conocí hace unos 30 años atrás. Y todavía está ahí, vivo, el monito Cupertino. Tiene más de 30 años, ya es un anciano, pero todavía se mueve. Aquí está Cupertino. La familia Escobar habla de Santa Lucía. Nos sentimos orgullosos de haber sido de haber participado en la creación de estos jóvenes, de estas personas, y ver pues que nuestro pueblo va para adelante. Cuando vi hacia arriba, vi el universo y me puse a pensar para sacar los versos que a todos les va a gustar. Oh preciosa roca de piedra labrada, que todo aquel que te mira retiene su mirada. Eres de grandes colinas, con fuentes de agua puras y cristalinas, la que adornas mi pueblo Santa Lucía, al amanecer el sol en un nuevo día. La naturaleza te crió y te dio ese ser. Hoy mi pueblo Santa Lucía, quien te da su querer. El clima está fresco. En una época, Santa Lucía trabajó el henequén y se elaboraron tapices. Hoy, todo ese arte quedó en el recuerdo. Todavía sacan la fibra vegetal y la comercializan. Aquí vemos venir al historiador del municipio. El municipio de Santa Lucía es uno de los 6 municipios del departamento de Huaco. Santa Lucía es el más pequeño de todos, pero nosotros lucianos nos atrevemos a decir que Santa Lucía es el municipio más pequeño, pero el más bonito de todo Huaco. Su extensión, como pueden ver ustedes, es de apenas 120 kilómetros cuadrados, pero tiene una riqueza extraordinaria en cuanto a sus paisajes, en cuanto a su belleza natural y en cuanto a todo lo que ustedes pueden encontrar acá, como un clima tan hermoso como el que estamos disfrutando esta mañana. Nos habían hablado de la cuzuza, una bebida de tradición indígena. Y en la comunidad del Riego nos recomendaron visitar a doña Dominga Sosa. Ella la elabora con la receta de hace más de 100 años. A doña Dominga le vimos sus tinacos. Vimos cómo trabajaba y cómo hace todavía
esta bebida? Yo la miraba a ella que lo hacía. Primero ponía a remojar el maíz. Después lo ponía a nacer, echaba en un saco, lo ponía a nacer. Después que ya estaba nacido, lo lavaba y ya lo echaba al tinaco. Después ya le echaba el azúcar. Y ella cuando daba punto, entonces ya esa primera agua la cocía. Primero la cocía, no le sacaba guaro. Ya después sí ya le echaba 5 libras de azúcar y entonces sí ya le sacaba guaro. Bueno, y así, ya le echaba el tinaco. Y se le ponía la cantimplora, más arriba el perol y el carrizo. Se pegaba con masa. ¿Y caía la gotita? Y así caía, lo que sudaba, lo que hervía, pegaba en, el, en, la otra, en la paila de arriba. Entonces ese sudor estilaba por el carrizo. ¿Se volvía líquido? Sí, entonces eso, todo. Y frente al cerro de El Monolito de Santo Domingo, o el Cerro de Santo Domingo, aquí en Santa Lucía, Huaco, voy a despedir este reportaje que hemos empezado en Huaco y lo hemos finalizado aquí en Santa Lucía. Aquí estamos en un lugarcito que se llama... Se llama la Comarca El Riego, Jurídico, la comarca Santa Lucía. Aquí donde conocimos a la señora que hace la cuzuza rica. Sí, a doña Socorro Sosa. Sí, una señora que... Dominga Sosa. Doña Dominga, Dominga del Socorro Sosa. Sí, bueno... Nos ha dado la gran impresión, nos ha dicho que cómo se elabora este aguardiente tan tradicional y tan propio de nosotros los nicaragüenses como es la cuzuza. Nos ha dado cierta receta, ciertos detalles. Debe ser de exportación, fíjate. Así como los mexicanos exportan el mezcal, también el tequila, así debe ser la cuzuza aquí así en Nicaragua. Sí, inclusive la de Camuapa, dicen que es mejor la Morir Soñando. La Morir Soñando ya es, sí, claro. Tiene un sabor diferente al de la cuzuza. Es dulce, dulcesco. Es dulcesco, pero también es de nuestro aguardiente tradicional. Sí, y además tiene tradición indígena. Tradición indígena, claro que sí. Bueno, vamos a despedir este reportaje con una canción que Carlos Valle Vallecillo le va a cantar. Yo no puedo, pues, todavía no canto, Carlos. Bueno, pues sí, pero antes hay que agradecerle a nuestro pueblo, ¿verdad? Allá en la ciudad de Huaco nos recibió muy bien el doctor Inser. Aquí en Santa Lucía, la familia Escobar, nuestros amigos Angulo y los amigos Suárez, los Sosa, que nos dieron una gran hospitalidad. Pues agradecimiento de parte tuya, de parte mía y de todo el grupo que andamos del Canal 6. Gracias, Carlito. Voy a dejarles entonces a Carlos Valle Vallecillo con la canción Mariposa Mensajera. Mariposa mensajera, vos que traes a mi alma noticias de amor. Ve decirle a la Petrona que ya estoy cansado de tanto llorar. Si la ves por la quebrada con su cantarito repleto de amor, dile que en el arroyuelo llora solitaria mi alma de pasión. Dile que en el arroyuelo llora solitaria mi alma de pasión. Mariposa mensajera, vola lo más pronto que puedas volar. No te quedes distraída por ningún momento ahí en el matorral, porque de vos yo lo espero que me traigas pronto un recado de amor. Porque de vos yo lo espero que me traigas pronto un recado de amor. Quejumbroso y achacoso ya me estoy quedando de tanto llorar. La hambre se me está quitando, tengo muchos días en no merendar. Toditas las mañanitas cuando me levanto a contemplar el sol, los ojos me charchalean, ciego estoy quedando de tanto llorar. Los ojos me charchalean, ciego estoy quedando de tanto llorar. Mariposa mensajera, vola lo más pronto que pueda volar. No te quedes distraída por ningún momento ahí en el matorral, porque de vos yo lo espero que me traigas pronto un recado de amor. Porque de vos yo lo espero que me traigas pronto un recado de amor. A veces que estoy dormido medito en silencio tu lindo mirar.
te miro bien patentita con tu jijarita bebiendo pinol. Sos todito un pipiancito cuando está tiernito acabado de cortar. Tortolita sabanera junto a tu regazo yo quisiera estar. Tortolita sabanera junto a tu regazo yo quisiera estar. Mariposa mensajera, vola lo más pronto que pueda volar. No te quedes distraída por ningún momento ahí en el matorral, porque debo yo lo espero que me traigas pronto un recado de amor. Porque debo yo lo espero que me traigas pronto un recado de amor.